Acá estamos de nuevo. Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Voy a hablar de la energía de las palabras, la magia, los rituales, los deseos, la ley de atracción. No va a ser un video muy largo, pero creo que voy a explicar cosas muy simples que creo que pueden servirle a la gente. Las palabras tienen una energía, tienen un nivel de conciencia. Si uno dice la palabra abundancia, tiene un nivel de conciencia que con el que por supuesto que todos podemos conectar, pero también ese nivel de conciencia tiene rangos. Hay personas que la abundancia la visualizan como mucho dinero y no está mal. La abundancia no es eso para mí, pero un componente podría ser que tenés dinero. El componente material en la abundancia podría ser. Otras personas conectan o dicen la palabra abundancia y conectan con esa vibración a través de mantras o afirmaciones, por ejemplo, yo soy abundancia, y sienten que la abundancia es la salud y el amor. Mientras haya amor y salud, hay abundancia en la vida y hay motivo por el cual estar agradecido. O es más fácil conectarse con el agradecimiento. Entonces, una misma palabra tiene un rango, una frecuencia, y algunos conectan por la parte de abajo, otros conectan por la parte de arriba. Algunos dicen, yo quiero atraer la abundancia a mi vida, que es la abundancia del dinero, Rodrigo, solamente el dinero, después yo me arreglo. Y otra persona dice en el amor, y para poder gozar y vivir plenamente el amor, tener una salud física y mental y emocional. Porque cuando no hay salud emocional, por más que tenga mucho dinero, por más que tenga mucho amor, las cosas se tornan un poco tóxicas, se desgastan, se pierden oportunidades. Ups, perdón, se me ha caído algo. Perdón. Las cosas bonitas se pierden, uno no las aprovecha. Cuando falta salud mental, cuando falta salud emocional, cuando se enferma la energía. En este caso, la palabra amor. ¿Cómo visualizamos la palabra amor? ¿Cómo visualizamos la energía del amor? Siempre que una persona busque el camino de la magia, de la transmutación y utilice la palabra amor o el amor en un ritual, en un mantra, en un decreto, en una afirmación, creo que lo ideal, me parece, es que uno intente sintonizar con la vibración más alta del amor. El amor no hace diferencia, el amor perdona, el amor es compasivo. Esa para mí es la frecuencia más alta del amor cuando el amor es universal. Por eso en muchos casos, cuando las personas me dicen qué, o me preguntan qué visualización usted recomienda o meditación, una que trabaje el amor universal, porque el amor universal es una expresión elevada del amor. Claro, yo entiendo, ¿no?, que cuando uno busca un ritual o una magia para el amor, más que universal, uno se enfoca en una persona que para ti es la más trascendente. Pero si uno está en el nivel de conciencia, en el momento del ritual, durante el ritual, después del ritual, durante el proceso del retorno de pareja, uno intenta vibrar en ese nivel del amor universal, que todavía está por encima del amor hacia una persona puntual, porque el amor universal es el amor hacia todo, el amor hacia todo y todos, es el amor de Dios. El amor de Dios está más elevado, más pleno, más profundo, en otro nivel de sincronía y de vibración que el amor de los seres humanos, que nosotros tenemos un amor hacia una persona. Pero no amamos a todos los seres humanos porque nos es imposible desde nuestro ego, desde nuestra mente, desde la forma en la que estamos programados y programadas. Ahora, interiormente tenemos la divinidad, o sea que somos amor universal. A veces la palabra amor se utiliza para engañar, se utiliza para chantajear, se utiliza para que la persona no se dé cuenta de lo que realmente estamos pensando. Por eso a veces yo le pregunto a alguna chica o algún chico que me consulta, le digo, discúlpeme, ¿y cómo esta persona que se viene comportando tan mal con usted, usted cree que todavía lo ama? Porque me lo dijo, Rodrigo, me dijo la palabra te amo. Y acá está el problema en muchos casos. A veces la palabra te amo se pronuncia en una frecuencia
que no es la del amor, sino la del ego y la de la manipulación, porque busca engañar a la persona. Yo te maltrato, sostengo una relación tóxica contigo, te estoy por dejar y te digo te amo. Entonces tú, en vez de ponerme problemas, es como si te diera un narcótico y te calmas y dices, bueno, me ama, todo va a pasar, todo va a estar bien. Porque uno está, dice la palabra te amo, en la frecuencia del ego, y el otro acepta esa palabra y también te dice te amo en una frecuencia un poco más elevada, no la del amor universal, pero sí el amor hacia otro ser humano al cual tú eliges, como tu compañero o tu compañera, tú sientes que vibras con esa persona, pero de verdad que estás amando. ¿Qué estás amando? Porque la persona te dice te amo solamente para ganar tiempo. ¿Qué cosa verdaderamente estás amando? Porque a veces simplemente tenemos una imagen de otra persona y decimos yo amo a esa persona, pero esa persona no está en sintonía para nada con nosotros y tú dices pero me ama, ¿por qué? Porque me dijo que me amaba. Decir te amo es lo más fácil del mundo y se engaña más gente diciendo te amo que con otra mentira. Es una mentira a veces muy común o a veces a propósito, a veces no. Pero la cuestión es que mucha gente sufre. Entonces, un poquito siguiendo con todo esto que he referido a la energía de las palabras, hay que intentar limpiar la energía de las palabras que están en nuestra mente. ¿Qué palabras decimos nosotros normalmente a lo largo del día? Te amo, te deseo lo mejor, te odio. De pronto no podemos olvidar el pasado y nos reconstruimos en la mente una historia del pasado. Entonces ahí entramos en una frecuencia. La gente cree que por decir o hacer un mantra o decretar con la palabra amor o decir te amo o hablar de amor, estamos todos alineados en la misma frecuencia. No, tiene distintos rangos esa frecuencia. Fíjense lo que expliqué, ¿no? No es lo mismo alguien que ama de una manera, narcisista, materialista, que de pronto no entrega todo su corazón, que tiene miedos, que tiene inseguridades, que una persona que ama en plenitud, que ama durado, que está equilibrada, que ve tu luz y tu oscuridad, no que se autoengaña, que sabe cómo tú eres y te ama como tú eres, con lo blanco, con lo negro, con la luz, con la oscuridad, con la sombra que tienes, porque te quiere ayudar a reparar, a sanar esa sombra, esa herida, esa oscuridad. Te quiere ayudar en tu tarea kármica para que tú te eleves. Entonces esa persona ama en un rango alto. Lo que pasa es que no todas las personas que aman con un rango alto pueden ayudar a las personas que vibran en el miedo, en la inseguridad, en el ego, en la falta de educación emocional. Eso, a veces hay personas muy heridas que no han tenido ninguna capacidad de aprender sobre la inteligencia emocional, sobre autoconocerse. No sienten que no necesitan ayuda, no aceptan la ayuda, creyendo que están perfectas o están perfectos y que cuando dicen te amo están en la sintonía del amor y están en una sintonía completamente distinta y le hacen la vida imposible, no por maldad, sino por una cuestión de falta de ignorancia, de falta de aprendizaje. Y por supuesto no es una forma de denigrar a nadie, ¿no? Porque todos en muchos aspectos somos ignorantes, nadie lo sabe todo. Como ser humanos y en la experiencia de seres humanos, venimos a este mundo pero no lo sabemos todo. En todo caso nuestra divinidad, la que habita en nosotros, el Dios interno o el universo dentro de nosotros, sí lo sabe todo, pero a nosotros nos cuesta la conexión. Es porque estamos en el mundo de la mente, de la personalidad, del ego, de los estados mentales, de las emociones, y somos energía divina, pero sin embargo estamos a veces mareados y perdidos en el mundo de la mente. Entonces, tú, como decía, tienes que sanear los pensamientos. Cuando tú dices las palabras que dices durante el día, ¿no? Y tú vas a hacer un ritual de magia, y tú vas a hacer un trabajo metafísico, o tú vas a una terapia psicológica. ¿Te has puesto a pensar cuál es la vibración de las palabras que tú dices? ¿Cuál es tu vibración en las palabras que tú dices? A veces la gente dice te odio, interiormente está en la vibración de quisiera volver contigo, te amo, de una manera tóxica, pero te amo. A veces la persona dice te amo y es una vibración de ego.
A veces te deseo lo mejor y uno está vibrando interiormente o en la vibración o en la energía de la palabra, del sonido. No quiero que te vaya bien, quiero que te vaya mal porque te tengo envidia, porque vos no te mereces lo que tenés. Y hay personas que están muy alineadas, ¿no? Te dicen, te deseo lo mejor y este deseo lo mejor y vibran como te deseo lo mejor. Y si a ti te va bien, la persona va a poner una sonrisa de acá hasta acá, de oreja a oreja la sonrisa. Porque son personas que han evolucionado un poquito más, que están en paz, que han aprendido a vivir. Que tampoco es que hace falta ser un sabio o una sabia para alegrarse con el bienestar de otras personas, con los logros de otras personas, aprender a estar en paz. Y si uno empieza a darse cuenta que las palabras que uno dice, tanto de la boca para afuera a través de la voz, como las palabras que aparecen en tu mente y a las cuales tú te aferras, porque la palabra aparece en la mente de manera automática, pero uno se aferra a determinadas frases o palabras o mantras internos. Por ejemplo, no, yo en tu mente, con tu voz le dices te deseo lo mejor a alguien, ¿no? Y en tu mente no te deseo lo mejor, lo que tú tienes no te lo mereces, yo quisiera tener eso, yo me lo merezco más. Entonces tú te aferras a eso. Ese nivel vibratorio no te hace bien a ti. Ahí tú tienes que darte cuenta, decir, esto que me pasa no me ayuda. ¿No me ayuda a qué, Rodrigo? A evolucionar. Pero discúlpeme, pero esa persona no se lo merece. ¿Y quién eres tú para decir si este lo merece o no lo merece? Dedícate a tu vida. Como yo me dedico a la mía, como todos nos tenemos que dedicar a nuestra vida y hacer lo mejor que podamos. No juzguemos a nadie. Que cada uno haga lo que pueda y lo que quiera. Cuando se produce heridas entre los seres humanos, maltratos, situaciones de violencia energética, mental, emocional, brujería, todo lo que ustedes quieran que pensar que sucede entre las personas de negativo, de doloroso, que provoca sufrimiento, es todo cuestión de ignorancia, es todo cuestión de no ser consciente. En realidad no hay personas malas, a veces decimos para simplificar las cosas, tal persona es mala, pero tal persona es ignorante, no es muy consciente, no está muy iluminada al respecto del autoconocimiento, de la inteligencia emocional, no tiene trabajada la empatía, entonces no le importa un carajo a nadie. No le importa un carajo a nadie y va por la vida de esa manera. Permiso, que okay, quiero acomodar. Ahí está. Perdón. Pues estoy grabando con una cámara nueva y todavía no la conozco muy bien. Bueno, entonces hay que trabajar las palabras, las frases, los mantras mentales, las cosas que nos decimos de manera repetitiva todos los días. Realmente cuando nos decimos cosas bonitas, estamos en la vibración de las cosas bonitas. Por ejemplo, yo me repito el mantra, ¿no? Yo soy amor, yo soy amor, yo soy amor. Eso me va a ayudar, me va a hacer sincronizar en el nivel del amor lo más alto que se pueda. Lo más alto es una manera de decir lo más amoroso que se pueda, lo más empático que se pueda. Pero resulta que a lo largo del día soy una persona egoísta, jodida, intolerante, estoy constantemente en guerra con los demás. Entonces, esos aspectos hay que sanear para que cuando uno repita el mantra, en todo caso sea más fácil, sea más fluido energéticamente. O sea, nuestra conciencia ya está más alineada porque durante el resto del día empezamos a trabajar sobre los conflictos, sobre nosotros mismos, sobre nuestra personalidad. Y por supuesto que todo esto va a impactar en el mundo energético. La persona a veces creen que impactar sobre el mundo energético es simplemente hacer un determinado ritual o hacer una limpieza energética a través de, no sé, energía pránica, desbloqueo de chakras, limpiezas mágicas a través de rituales, reiki, ir a un sanador, ir a un curandero. Sí, seguro, esto puede hacer muy bien. Pero nosotros no tenemos que hacer cargo de purificar la mente, de purificar los pensamientos de la mente, los mantras, las frases que nos repetimos todos los días. Nosotros decimos, voy a hacer un ritual de amor. Entonces yo recomiendo, póngale fe, empiece a transformarse. Entonces si usted empieza el ritual o el proceso mágico que sea. Ahora, sería muy positivo tomar esto como una posibilidad de transformación interna, para estar alineado con la energía que uno quiere emitir al universo, quiere emitirle a la persona amada, para uno estar en la misma sintonía y además que esa energía que uno emite esté en una sintonía amorosa, o sea, que todo sea
un mismo nivel vibratorio, lo más puro, lo más amoroso, lo más empático posible, lo más universal posible. ¿Y esto cómo se hace, Rodrigo? Miren, se empieza a entender. Se empieza a entender a través de escuchar estas cosas. Uno lo empieza a entender. No se trata que yo diga hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Hay que empezar a entenderlo. Entonces, si uno empieza a entenderlo, las cosas van a fluir. Se va a abrir una puerta y otra puerta, y yo te aseguro que tú vas a llegar a donde quieres llegar, pero hay que empezar a darse cuenta que la energía, la mente, las emociones, tu cuerpo físico que resuena con tu mundo emocional, con tu mundo energético, con tus cuerpos energéticos, todo tiene que estar alineado en una magia, en una terapia, en una sanación holística. Vayas con quien vayas, te atienda quien te atienda, uno tiene que apuntar hacia eso. Entonces el ritual tiene otra energía, la terapia que vos haces holística te va a ayudar porque tiene otra energía, porque tú estás vibrando en una energía más amorosa. Entonces, escriba en un papel cuáles son esas palabras significativas, las positivas y también las negativas. Analicemos la carga, ¿no? La carga energética que tiene, cómo vibran. Supongamos que usted escribe en un papel, mire, le dije a mi mujer 4 veces hoy en el día que la amo, supongamos, ¿no? Y realmente en ese momento estaba vibrando en el amor, o se lo decía para conformarla o para conformarlo, o se lo decía para que no sepa que usted en verdad no la ama, o usted la quiere pero no la ama, pero al decirle te amo usted evita hablar de lo que le sucede. Por eso, a veces las palabras de poder, poderosas como amor, se utilizan para manipular y se utilizan para engañar y se utilizan por una cuestión de comodidad. No te digo la verdad de lo que siento porque me vas a poner problemas, vamos a tener que dialogar, eso es desgastante. Entonces omito mi verdad, no te digo qué siento y bueno, y seguimos así y vemos cómo las cosas van. Pero tú estás omitiendo. Te amo significa que me abro de punta a punta hacia ti, que te amo y tengo confianza y te cuento mi luz, mi oscuridad. No solo la oscuridad mía, sino también la luz, no solo la luz, sino también la oscuridad. Las dos cosas. A ver, si yo tengo dudas de la relación, de mí mismo, de lo que siento por una ex, de hacia dónde vamos en la vida, del futuro, lo digo. Yo te lo digo porque tú eres mi compañero. Entonces, si yo digo eso, quizá no digo te amo, pero estoy en la frecuencia del amor. Si yo digo te amo para no contar todo esto, no estoy en la frecuencia del amor. Le estoy contando un cuento a la persona. Le estoy diciendo te amo para que no me importune, para que siga haciendo sus cosas y no le digo nada. Simplemente esto. Simplemente esto y espero que sea de utilidad.